patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo sexy y suculento video. Y bueno, amigos, el día de hoy vamos a grabar un video un poquito diferente, porque hoy iremos a buscar lo más caro de una tienda de anime. ¿Crees que encontremos algo muy caro en una tienda de anime? Yo creo que sí, la verdad. ¿Pero qué crees que sea? A ver, ¿qué figura de ley? Una figura. No sé exactamente qué es lo que nos vayamos a encontrar, porque puede ser que nos encontremos una sudadera, puede ser que nos encontremos una figura de 3,000, 4,000 pesos, no sé. Es muy común encontrar figuras caras. Sí, sí. Pero yo digo que encontramos más una figura que una chamarra. O sea, sí vas a encontrar, pero no tan cara. O sea, más cara que una figura. Sí, es lo más caro. Bueno, el punto de este video es comprar lo más caro que encontremos para que les enseñemos a ustedes aquí en México. ¿Con cuánto dinero pues compraría lo más caro que hay en una tienda? ¿Tú sabes qué es lo que piensas que encontraremos, lo más caro que encontraremos en la tienda de anime? Híjole, lo más caro, no sé, a lo mejor unos calzones. ¿Unos calzones de qué? ¿Unos calzones de Goku? ¿Unos calzones de Goku? De Naruto, yo creo. Así que bueno, chicos, no sé exactamente qué es lo que encontremos, pero vamos a averiguarlo. Huele muy feo aquí, creo que fue Andy. No, pues Sao. ¿O fue Sao? Porque dijo que sintió un aire abajo. ¿Sao, fuiste tú? Huele raro, y eso que tenemos cubrebocas, amigos. ¿Eso es de anime? No. Miren, amigos, ahorita no hay ningún carro de este lado. Al parecer están grabando un cortometraje aquí en mi ciudad. Siento como en el carnaval. ¡Qué buena onda! No sé de qué están grabando el cortometraje, pero ahorita investigaremos. Qué bonito es caminar por la calle sin carro. Sin miedo que se atropelle. Se me va la tarjeta, ¿no? La cámara. Todavía falta, amigos, para llegar a la tienda de anime a la que iremos. Así que mientras disfruten algunas tomas de la ciudad de Jalapa. ¿De qué? Del banco. Disfruten el banco. ¡Guau! Wow. Amigos, el árbol de Navidad que tenemos en casa lo queremos adornar con pokebolas. ¿Cómo ven? Es buena idea. Es pura agua esto, literal es agua. Perfecto, amigos, ya llegamos a la tienda de anime. Como pueden ver, hay un montonal de cosas. Un montonal, así que la verdad no sé qué sea lo más caro de aquí. Vamos a comenzar a buscar. Miren, chicos, a ver, tenemos aquí unos pósters. Esto pues obviamente no es lo más caro de la tienda. No sé exactamente cuánto cuestan, pero dudo mucho. ¿Dónde dice? Aquí están. Qué fail, amigos. Ahí está, 30 pesos. No es tan caro, obviamente. Entonces, aquí hay unas tazas. Miren, amigos, aquí está Majin Buu. Ah, no es Buu, ¿no? El Buu niño. Kid Buu, Kid Buu, así se llama eso. Chicos, recuerden que lo que yo tenga que comprar en esta tienda de anime tiene que ser de anime, obviamente. Entonces, vamos a ir buscando para ver qué es lo que encontramos exactamente. Ay, miren, Saori acaba de encontrar un Picoro. Dice que vale 1,700. Eso ya subió muchísimo de precio, ¿no? Ya. De 30 pesitos a 1,700 aproximadamente son como $70 aproximadamente. Son como 70, 80, $80 yo creo. Son como $80. Bueno, los pósters valen aproximadamente $1.50, así que no. A ver, aquí hay Funkos, miren, hay Funkos. Y varias cosas, miren, aquí está Pain. Dice que cuesta 389 pesos. Esto es menos de $20, así que sigue ganando este, sigue ganando Picoro. Me dan ganas de llevarme un Funko aparte de... ¡Oh! Es un Funko de Nesco, a ver... A ver, a ver, a ver, está precioso. Oye, sí está precioso. Dice que vale 1,000, aproximadamente son $50. Por ahora lo más caro es el... Pero quiero llevarme este. Ay, mira, aquí están los de Pokémon. Funko de Pokémon. Dicen, a ver, a cada una le llevo uno y aparte el... No es cierto. No es cierto. Un Pikachu. Ahí dice no tocar. Pero vamos de este lado, hay más Funkos y aquí hay unas libretas. Estos valen 200 pesos aproximadamente. $10, ¿no? Son como $10. Entonces, no, eso estaba muy, muy abajo, muy abajo. Tenemos que buscar algo más caro aún, a ver. Miren, amigos, acá hay dos Funkos gigantes. También está el, es del Joker. No, no entran porque no son de anime. No son de... Miren, aquí hay un casco. Oh my god, este vale 4,000 pesos. Pero amigos, ¿qué creen? No es de anime. Entonces, oigan, pero está genial, ¿eh? Miren, acá están las cosas estas de Iron Man. Iba a decir Iron Chef. Pero estas no se venden. Ah, esto es lo que yo quería. Ni modo, vámonos, chicos. Chicos, hasta ahorita hemos visto algunas figuras. Miren, acá hay algo también. Ah, pero esto es de videojuegos. ¿Entra como anime? No, ¿verdad? No, no. Pero es de Japón. ¿Ustedes qué opinan, chicos? Hay anime de... Picoro viene con todo, ¿eh? Así que... No sé, chicos, no sé. Yo creo que nos vamos a terminar llevando a Picoro. Hasta ahorita es lo más caro que he visto. Por acá tenemos una sudadera del juego del calamar. Está buenísima. Tenemos esta sudadera. ¿Encontraste algo?
¿Cuánto vale? 1950. Oh, me tengo que jugar, sí, es cierto. Pero no es de anime. Mira, no es de anime. Hay playeras de pato. Playeras de patofel. Esas no están tan caras, pueden llevarse unas, amigos. Recuerden, aquí estamos en Plaza Real, en el centro de Tokio. Pequeña promoción. Sí, de mi canal. Miren, ahí está pato. Aquí estoy, amigos. Para limpiar el piso. Oye. A ver, estos Funkos, ¿cuánto vale? 400, 400, 400. Miren, amigos de Avatar. Están buenísimos. Bueno, aquí tenemos algunos cromos. Estos. ¿Qué precio tienen estos cromos? Disculpe. 10 pesos. ¿Qué no lees? Ay, perdón. Es que pues yo dije, pregunto mejor. Deberíamos hacer un video de me compro lo más barato en el siguiente para recuperar lo que pierda hoy. Miren, está este. A ver, allá hay una mochila. ¿La mochila tiene precio? Sí, no veo. 300. 3,300, no, amigos. Híjole, hasta ahorita, amigos, Picoro es el que va ganando. Es el que va ganando, chicos. 1,700 es el precio. Está bastante bonito, ¿eh? Lo vamos a abrir, obviamente, así que no se preocupen. Es que nos llevamos ese. ¿Qué? ¿Encontraste otra cosa? ¿Qué es? ¿En cuánto? ¡Oh! Tú eres buena encontrando cosas caras, ¿eh? Oye, ¿pero no está? Está aquí. Ah, no, ya está bien. No, ya no está ahí adentro. Oh my god, 2,100, chicos. A ver, 2,100. Este está mejor, amigos. Son como $100 ya este. Bastante bonito. Miren, aquí está la figura. Aquí está. Y bueno, acá está su cajita. Madre mía, este sí se está elevando, ¿eh? No sé si encontremos algo aún más caro. No sé. Miren, chicos, aquí nos van a enseñar las cajitas, ¿sabes? Las cajitas caras. Este Goku vale 1,150, 850, 1,000 y 990. Hasta ahorita esta es la más cara. Miren, aquí está el precio. No les voy a mentir. Es de Sakura Card Captor. Bueno, me gusta Sakura Card Captor. Miren, allá hay calcetas, chicos. Esas sí me servirían porque ahorita las que traigo tengo hoyos, ¿no? Dice, mejor cómprate calcetas en vez de estarte comprando figuras de anime. No, no es cierto, amigos, no es cierto. Miren, aquí hay otro Goku. Creo que es el que está es el de la caja, no sé. Creo que sí. Aquí más figuras. Bueno, hasta ahorita Piccolo no es el más caro. Lo siento, Piccolo. Hello, darkness, my old friend. Piccolo, échale la culpa a Sao, que ella es la que está encontrando las cosas caras. Obviamente, yo me esperaba esto, que lo más caro en una tienda de anime fuera una figura. No sabía exactamente cuál, pero me sorprende mucho que esta figura sea más costosa incluso que la que estábamos viendo de Piccolo. Pero está genial, chicos, está genial. Miren, amigos, me están explicando que obviamente esta figura es más cara que la de Piccolo porque es de Bandai. Obviamente es original, entonces pues el precio por eso se eleva bastante. Miren, chicos, aquí más figuritas. Hay un montón de figuras, un montonal de animes, chicos. De hecho, me quiero llevar casi todo. En vez de llevarme solo una figura. Lo más caro que encontramos en esta tienda de anime fue una figura. Entonces, pues, obviamente, tengo que cumplir el reto. Nos la vamos a llevar. Aquí está la caja, chicos. Están abriendo la vitrina porque la figura la tenían en exhibición. Entonces, la van a traer aquí para que nos la podamos llevar. Obviamente, la tienen que meter a su cajita. Ah, ya la tiré. Perdón. Trae a Kiro ahí. Y otra cara. Otras caras. O sea, es Sakura con muchas caras. Es doble cara. Es doble cara. Vamos. Aquí está Sakura, chicos. Vean, está muy bonita. Esta, no, sí está bastante detallada. Listo, amigos. Aquí tenemos la figura. Ya está empaquetada. Ya nos la podemos llevar. Miren, aquí está. Estamos aquí. Aquí tenemos pues la figura que compramos, es la de Sakura. La vamos a abrir en este momento para ver sus piezas, para que la podamos inspeccionar un poquito más de cerca. Y pues vean, chicos, aquí tiene el certificado de que es original. Es por eso que costó este precio, que son 2,100 pesos, aproximadamente $100. Vean, amigos, todo está en japonés. Vamos a sacarla de su empaque y aquí pueden ver, chicos, miren todo esto. Todo esto es lo que trae, son bastantes cosas. Aquí está el instructivo, miren, aquí está. Les quiero enseñar más que nada la figura y en un momento procederé a armarla, miren. Aquí pueden ver la figura de Sakura junto con esto que va en la parte de atrás. Aquí está su báculo, aquí está Kera. Y aquí están todas las manos que puede tener, también tiene bastantes manos. Está interesante esto. De este lado están las piezas que componen el báculo. Esta es la base con la que podríamos parar la figura. Y pues nada, chicos, vamos a armarla. Justamente en Centro Tokio, ya tiene un poco de tiempo que la tengo y creo que es momento de abrirla. No sé qué traiga, tengo miedo. Es una mini caja misteriosa. A ver qué trae. ¡Uh, amigos, miren! ¡Es un Funko!
ese es de Sonic. Acá trae otro Funko. También es de Sonic, pero este es Silver. También tengo Pocky. Pocky sorpresa. Chicos, creo que se los va a quedar Andy. Y a ver, ¿qué tenemos por aquí? Estos son llaveros. ¿Son llaveros o son muñequitos coleccionables? Son no, de Civil War. Tenemos este de Civil War. Tenemos este de Frozen. Y tenemos este de Game of Thrones. Miren, amigos, son muy bonitos estos. Ahorita los vamos a abrir para que se los enseñe, obviamente. Y aquí tenemos otra cosa. Tenemos esto. ¿Qué es esto? Es un cómic de Batman con colaboración de Fortnite. Este no lo voy a abrir, obviamente. Este se va a quedar aquí en su bolsita porque es de colección. Pero estos tres sí los voy a abrir. Bueno, los Funkos, obviamente, aquí estos se quedan porque tampoco los voy a abrir. Vamos a ver este qué es lo que trae. A ver, aquí están las figuras que pueden salir. ¿Listo? Aquí está, aquí está. ¿Quién me salió? ¿Quién me salió? ¡Oh! Viene bolsita negra, ¿eh? Viene bolsita negra. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién es? A ver, la ven ustedes antes que yo. ¿Quién es? ¡Ah! ¡Miren, amigos! ¡Es Cristo! ¡Aquí está! ¡Qué bonito! Y vamos a abrir de Game of Thrones la siguiente cajita rápidamente. ¡Vamos a abrirla, chicos! Y a ver, vamos a ver quién me sale, quién me sale, quién me sale. Nuevamente, ustedes lo verán antes que yo. A ver. ¿Listo, amigos? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah! Amigos, se me cayó. Lo vamos a poner aquí antes de que lo termine de matar. Vamos a abrir la de Civil War. Vamos a ver cuál me sale. Va a salir el Capitán América. No. Lo siento. Yo digo que Iron Man. No. Vamos a ver quién me sale. ¿Quién me sale, amigos? ¿Quién me salió? ¿Quién me salió? ¡El Capitán América! ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste? Pues nada, aquí. Mira, se mueve la cabeza. Está genial, amigos. Está genial. Pues nada, chicos, antes que nada quiero agradecer a Centro Tokio por esta cajita que me regaló y que, bueno, ahorita estamos abriendo. Muchísimas gracias por estos regalitos. Y también quiero agradecerles a todos ustedes por haber visto este video. Ya saben que esto fue lo más caro en una tienda de anime que pude conseguir. Si les gustó este video, no olviden decirme en los comentarios qué otro tema quieren que haga y qué otra cosa quieren que vaya a buscar a una tienda de anime. Pero bueno, amigos, hasta aquí dejamos este video. Si les gustó, ya saben que pueden apoyar con sus suculenta manita arriba y compartiendo el video con todos sus amigos. Muchísimas gracias por todo, chicos. Recuerden que yo soy Pato, ustedes son suculentos y nos vemos en el próximo video. Señor Pato, ya extrañaba que le pegara. Miren, aquí está el señor Pato. ¡Fuck! ¡Chao!